Miércoles 15 de mayo de 2019. Hoy día dedicado a San Isidro Labrador. Vamos a pedirle a Dios que derrame su espíritu en este momento sobre ustedes, sobre mí, sobre todos los que de alguna manera están vinculados con este ministerio. Que me ayude a leer, a comprender y a compartir con ustedes la Santa Palabra de Dios, y pues para que sea el alimento que necesitamos diariamente, ya que no podemos ir a misa diario, pues compartir y escuchar la Palabra de Dios. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Lectura. Primera lectura. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. Capítulo 12, 24 en adelante. En aquel tiempo la palabra del Señor cundía y se propagaba. Cumplida su misión en Jerusalén, Saulo y Bernabé regresaron a Antioquía, llevando consigo a Juan Marcos. Había en la comunidad cristiana de Antioquía algunos profetas y maestros como Bernabé, Simón, apodado el Negro, Lucio el de Cirene, Manahén, que se crió junto con el tetrarca Herodes, y Saulo. Un día estaban ellos ayunando y dando culto al Señor, y el Espíritu Santo les dijo: resérvenme a Saulo y a Bernabé para la misión que les tengo destinada. Todos volvieron a ayunar y a orar. Después les impusieron las manos y los despidieron. Así, enviados por el Espíritu Santo, Saulo y Bernabé fueron a Seleucía y zarparon para Chipre. Al llegar a Salamina, anunciaron la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Salmo 66. Vamos a contestar: que te alaben, Señor, todos los pueblos. Aleluya. Ten piedad de nosotros y bendícenos. Vuelve, Señor, tus ojos a nosotros. Que conozca la tierra tu bondad y los pueblos tu obra salvadora. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. Aleluya. Las naciones con júbilo te canten, porque juzgas al mundo con justicia. Con equidad tú juzgas a los pueblos y riges en la tierra a las naciones. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. Aleluya. Las naciones con júbilo te canten. Perdón. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. Que los pueblos te aclamen todos juntos. Que nos bendiga Dios y que le rinda honor el mundo entero. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. Aleluya. Aleluya, aleluya. Yo soy la luz del mundo, dice el Señor. El que me sigue tendrá la luz de la vida. Aleluya, aleluya. Del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 12, del 44 al 50. En aquel tiempo exclamó Jesús con fuerte voz: el que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. El que me ve a mí, ve a aquel que me ha enviado. Yo he venido al mundo como luz, para que todo el que crea en mí no siga en tinieblas. Si alguno oye mis palabras y no las pone en práctica, yo no lo voy a condenar, porque no he venido al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo. El que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene ya quien lo condene. Las palabras que yo he hablado lo condenarán en el último día. Porque yo no he hablado por mi cuenta, sino que mi Padre que me envió, me ha mandado lo que tengo que decir y hablar. Y yo sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que hablo, lo digo como el Padre me lo ha dicho.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estas son las lecturas de hoy, hermanos. Vamos a reflexionar un poquito. Primero, déjenme compartirles con ustedes que es un santo importante, que es muy, muy venerado en muchas partes del mundo, especialmente en España. San Isidro Labrador. Este personaje fue un laico, una persona común, muy humildes, muy pobres. Su familia, de una posición económica muy, muy precaria, pero muy creyentes en Dios. Infundieron en este santo, desde muy chico, infundieron una fe muy grande a Dios, a la Eucaristía, al servicio, a ser atento, a ser servicial. Vivieron en una forma tan humilde que, pues bueno, ellos no conocieron la opulencia, no conocieron los excesos. Entonces, este joven vivió y creció en ese ambiente de humildad, de sencillez, pero de mucho servicio a los demás, especialmente a los de su condición. Él era muy servicial y atendía en su casa a todo aquel que necesitara ayuda. Pero principalmente, la fe que tenía Dios tan grande, de mucha oración. Se cuenta que él pues fue un campesino, un labrador de la tierra, trabajando siempre para hombres muy ricos, para caciques, hacendados de ese tiempo. Pero él lo hacía con gusto, él trabajaba la tierra y pues hasta eso se mantenía con humildad y con sencillez, pero no deseaba cosas materiales. Él se conformaba con creer muchísimo en Dios y ayudar a quien pudiera. Cuenta la leyenda que sus compañeros de trabajo en el campo empezaron a tener envidia de él, cómo le rendía el trabajo, y le dijeron al patrón, le echaron mentiras al patrón hablando mal de él, que llegaba tarde. Pues en ocasiones sí llegaba tarde, porque dicen que él iba a misa todos los días. Estaba en un lugar donde había un templo y tempranito daban la misa y después de misa se iba a trabajar. Y para esto pues ya llegaba un poquito tarde. Haber sido algunos minutos. Pero en ese tiempo se trabajaba pues de sol a sol, desde que amanecía hasta que oscurecía. Entonces sus compañeros le dijeron al patrón que siempre llegaba tarde. Entonces para esto sucedió pues, se puede decir que un milagro, porque el patrón fue a ver. Y no estaba todavía, pero resulta que la yunta, los bueyes, andaban trabajando como que un ángel, más que nada un ángel iba guiando la yunta de bueyes y estaba trabajando. Entonces el patrón no se conformó con eso y les asignó a cada trabajador una parcela, una parte de terreno para que cada quien la trabajara y entonces ahí se iba a mirar quién era el más flojo. Y dice la historia pues que Dios por medio de un ángel ayudaba a San Isidro a labrar su tierra y era la que daba más fruto, más bonita, más hermosa que de los demás. En otra ocasión cuentan que estando él con su esposa y su niñito lo pusieron así en el aro de la noria. Ya ves, son las norias en el campo así una bardita alrededor redonda y luego ya el pozo en el centro y a veces están profundos. Entonces estaban él y su esposa y estaban acomodando la comida para comer y pusieron la canastita del niño en el borde de la noria. Y en esto con el aire o el niño se movió, qué sé yo, pum, se cayó adentro de la noria el niño. Y corrieron ellos y se asomaron, estaba profundo el pozo, entonces lo que hicieron de repente, pues él con tanta fe que tenía y su esposa, dice que su esposa también fue santa, o es santa, se pusieron a orar, se hincaron y se pusieron a orar,
Y Dios Padre Santo, mi hijo, pues qué sé yo qué tanto le pedían a Dios. Pero resulta que entonces, a los que echar los ruegos de ellos, el Señor hizo que, el Señor Dios hizo que el agua fuera subiendo, 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 al caso que se llenó el pozo de agua y ahí venía la canasta del niño. Y pues ya lo rescataron y todo. Y bueno, pues una anécdota muy bonita de este santo y sus milagros. Cuentan pues que también un rey, un hombre muy rico, lo sanó después de haber muerto desenterraron a San Isidro y estaba incorrupto, e hizo muchos milagros, sanó muchas personas. Eso se habla de él y bueno, quise compartirles un poco porque este santo en muchos lugares es muy venerado y muy respetado, especialmente por los campesinos, por los que trabajan la tierra. Y los invito a ustedes a conocer la historia de San Isidro Labrador para que se den cuenta lo que fue la vida de este santo. Bien, pues ahora vamos a compartir un poquito, aprender de las lecturas de hoy. Miren, en las lecturas se le llama pues la primera lectura entre semana. Normalmente hay una lectura, si no es día de fiesta. Hay una lectura, el Salmo y luego el Evangelio. En estos días, en este tiempo, se ha estado recalcando mucho el inicio de la iglesia cristiana, el libro de los Hechos de los Apóstoles. Pues hay mucho que compartir, hay mucho que hablar, pero les quiero comentar pues que en los días que han pasado y en días que vienen se va a seguir hablando del inicio de la Iglesia Católica. En esta ocasión pues se habla que Saulo y Bernabé, que viene siendo Saulo, viene siendo Pablo el de las cartas. Casi la mayoría de las cartas del Nuevo Testamento de la Biblia están escritas por Pablo, o si no por Pablo, por sus ayudantes. Pero aquí nos marca pues cómo fueron ellos ungidos para seguir predicando el Evangelio por los nuevos pueblos. Lo que sí podemos recalcar muy muy claro es que notemos que en el Antiguo Testamento solamente el pueblo de Israel era el escogido por Dios Padre. Los demás pueblos no creían en Yahvé Dios. No creían en Yahvé Dios, no creían en ¿cómo les dijera? Miren, en aquellos tiempos los pueblos tenían sus dioses, dioses paganos, ídolos, a los cuales ellos veneraban, danzaban, bailaban, les hacían ofrendas. El pueblo de Israel le hacía ofrendas a Yahvé Dios, a Dios Padre, el que creemos nosotros, el Padre de Jesús, que era única y exclusivamente de ese pueblo. Con la venida de Jesús y el anuncio de los apóstoles del Evangelio, comienza la nueva era cristiana y el anuncio para todo el mundo. Para todo el mundo, la salvación, la forma de vivir en Dios, con Dios, para Dios, esperando en Dios, y que nosotros entendiéramos claramente que Dios es el creador del mundo, que Dios, el de nosotros, es el verdadero Dios. Y que no hay otro, no hay ídolos, no hay figuras, no hay nada que pueda igualarse a nuestro Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y pasamos al Evangelio como que es hablando de lo mismo, de cómo se difundía el Evangelio, la nueva esperanza en Cristo Jesús en la salvación. Y en el Evangelio, ¿cómo nos habla? Que dice que Jesús habló con fuerte voz, con fuerte voz. El que cree en mí, no cree en mí, sino aquel que me ha enviado. Miren, hermanos, aquí en este paréntesis vamos a comentar y a reflexionar. Miren, yo
Les quiero decir que pongan un poquito de atención. Yo sé que muchos ponen el audio a escucharlo, están haciendo su quehacer, están las mujeres están planchando, están arreglando la recámara. Pero miren, vamos a hacer aquí un paréntesis, una pausa en nuestros quehaceres y vamos a analizar. No digo que me tengan que escuchar a mí exactamente, sino que piensen, al estarme escuchando a mí, piensen en Dios. Piensen y digan verdaderamente, Jesús es Dios. Aquí Jesús se manifiesta y en muchas otras evangelios, no solamente aquí. Jesús se manifiesta como Él es uno en Dios Padre. Él es proveniente de Dios Padre. Él es el representante. Pudiéramos decir que Dios Padre se quiso hacer hombre para venir al mundo. Y no se podía manifestar como Dios, porque como hijo y como Jesús en la tierra, como hombre, él podía soportar ofensas del hombre, ofensas, dudas, críticas, pero como Dios, él no hubiera podido permitir. Pues si algunos de ustedes han leído el Antiguo Testamento, acuérdense que Dios, el que veía a Dios caía muerto como por un rayo. Entonces, aquí analicemos esto, que Jesús, siendo Dios, que Jesús, siendo hombre, es Dios, Dios en persona en la tierra. Entonces, eso lo tenemos que creer. Tenemos que creer que Jesús es uno solo con Dios Padre. De Jesús proviene el Espíritu Santo, que es Dios también y es el que nos mueve, nos incita, abre nuestro corazón para que nosotros podamos entender en una pequeña cantidad lo que es Dios para nosotros. El Espíritu Santo nos hace reflexionar y abrir los ojos y voltear a conocer a Dios, a escuchar a Dios. Si no es por medio del Espíritu Santo, nosotros seríamos como animalitos, yo creo. Como cosas, como árboles que Dios nos da la vida, Dios nos da el sol, la lluvia, Dios nos da todo, pero nada más vivimos por inercia. Pero nosotros, los que creemos en Cristo Jesús, los que creemos en Dios y que aceptamos la venida del Espíritu Santo en nuestros corazones, no somos así como los seres que no tienen conciencia. Nosotros, con la fuerza del Espíritu Santo, volteamos a ver a Dios y conocemos a Dios por medio de las cosas, por medio de los hechos que pasan en el mundo, de la lluvia, del aire, de los terremotos, de todo lo que sucede en el mundo. Ahí podemos ver la presencia y la mano de Dios, lo que está haciendo, lo que está conteniendo, que no suceda para que no haya tantas tragedias, tantos desastres. Porque el mundo, Él nos mandó al mundo para cuidar al mundo, para vivir en el mundo, para trabajar el mundo, trabajar la tierra, trabajar, aprovecharnos del aire, aprovecharnos o sea, servirnos de la naturaleza, de los árboles, del agua, de los peces. De todo, que todo sea para nosotros, pero que lo conservemos con amor, con paciencia y con ganas de que aquello vaya dando la vuelta, nos va dando fruto y se va enverdeciendo otra vez para volver a vivir. Si ustedes se fijan, año con año las estaciones del mundo van cambiando y es por lo mismo, de que es la providencia de Dios. Entonces, pues aquí meditando en Dios, en Jesús, en el Espíritu Santo, nos damos cuenta cómo nos dice Jesús. Dice, el que oye mis palabras y no las pone en práctica, no se preocupen, yo no lo voy a condenar, porque yo no he venido para condenar al mundo, sino para salvarlo. Quiere decir que todas aquellas personas que ignoran a Jesús, ignoran la palabra de Dios, ignoran la religión, ignoran todo aquello que tiene que ver con Dios, pues están latentes
Tal vez algún día, con los años, llega el momento que necesiten de Dios y pueden venir a Dios. El problema radica en aquellos que rechazan a Jesús, que rechazan a Dios descarada y cínicamente, que dicen, bueno, yo no me importa, yo no tengo nada que ver con esta persona. Una vez un amigo contestó cuando se le habló de Dios, dice, yo no me llevo con ese señor. Entonces, bueno, pienso que aquí sí radica un problema muy, muy delicado, porque dice, el que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene ya quien lo condene. Las palabras que yo he hablado lo condenarán en el último día, porque yo no he hablado por mi cuenta, sino que mi Padre que me envió me ha mandado lo que tengo que decir y hablar. Y yo sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que hablo, lo digo como el Padre me lo ha dicho. Entonces, hermanos, pues aquí viene la importancia de evangelizar en nuestra familia, en nuestra casa, nuestros hijos, nuestros hermanos y muchas veces hasta nuestros padres. Porque se pueden dar casos de personas que se acercan a Dios de alguna forma o de otra después de algunas experiencias muy tristes y sucede que sus padres están alejados de Dios, pudiera ser. Entonces aquí viene la responsabilidad de que cuando una persona se convierte por cualquier situación, pues nos entra el compromiso, hermanos, de compartir a Dios. Que no lo sabemos hacer, no somos unos eruditos ni unos exégetas en el conocimiento de Dios, pero bueno, con nuestra sencillez, así como San Isidro Labrador compartía el Evangelio sin tener que hablar de Dios, así lo podemos hacer nosotros, sin necesidad de hablar de Dios, sin necesidad de ser unos licenciados en teología, en religiosidad, en conocimiento de la palabra de Dios. Podemos evangelizar, podemos hablarle a nuestros hijos, a nuestros nietos, a las personas que nos rodean, a nuestros compañeros de trabajo. Podemos que ellos vean en nosotros la imagen de Dios, que ellos puedan decir, mira, pero esta persona, la paz que tiene, la calma que tiene, la entereza y el vigor que tiene, como que si tuviera algo sobrenatural. Pues ahí estamos hablando de Dios, hermanos. Y es que hay que tratar de hacerlo. No crean que yo o nosotros, los que hablamos de Dios, somos unas personas ya que brincamos un peldaño o subimos la escalera a un nivel más alto. No, no, no. Es difícil, es una lucha constante. La tentación, lo que se ve en la calle, tantas cosas, no, no sé cómo explicarme, no sé cómo decirles, pero siempre la tentación está latente. Aquí lo que importa que hay que decir, bueno, Señor, aléjame de esta tentación, o sea, hay que luchar, no decir, ah, no, 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 a mí me gustan las mujeres, me gusta el alcohol, me gusta acá pachanguearme, me gusta acá la mota, no, yo para qué. Mejor un día que me vaya a morir, ya le pido perdón a Dios. Pero es que no es así. No es así. O sea que yo soy hombre, otros son hombres, otros son mujeres y hay tentación, hay luchas, hay ansias por lo material, por las cosas modernas, tantas cosas que están saliendo, vida nueva, vida diferente. Pues hay que luchar, pero no hay que alejarse de Dios. Hermanos, que este sea el mensaje en esta ocasión y pues la invitación es para que humildemente y sencillamente como San Isidro Labrador podamos hablar de Dios sin necesidad de ser unos grandes conocedores de la palabra de Dios. Espero que así lo entiendan ustedes y que nosotros también aprendamos la sencillez de San Isidro. Amén, amén y amén. Dame paz, dame amor, que la vida me ha tratado.
sin compasión. Madre pura, Madre santa, te pido tu ayuda en esta situación. Yo sé que tú escuchas a todo el que acude ante ti. Madre bella, socórreme, pues vengo a rendirme ante tus pies. Con tu intercesión, Jesús me escuchará, pues Él no puede negarse a su madre. Con tus ruegos y tus oraciones, sé que todo estará bien, tú estás aquí. Madre, 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 todo estará bien, porque tú estás conmigo. ¿A quién he de temer? Pues en ti confío. Todo estará bien, porque tú estás conmigo. ¿A quién he de temer? Pues en ti confío. Madre, 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 todo estará bien, porque tú estás conmigo. ¿A quién he de temer? Pues en ti confío. Te amamos, Madre Santísima, te veneramos y te cantamos. A Jesús sea la gloria por siempre, a nuestro amado, hermoso y precioso Jesús.